Hola amigos, bienvenidos a mi canal. Espero que estén muy muy bien en este día. Hoy es, ¿qué día es? Hoy es jueves 21. No, ¿sí? Jueves 21 de enero. ¿Y qué creen que tengo aquí? Tengo un montón de cosas. Tengo mi asistente. Va a ser el voiceover. Encargué una ropa de Shein que hace unos días. Tengo una ahí que ya había encargado, pero no la había completado. Entonces ya pedí más. Y vamos a empezar este video. Un try on haul. O un, ¿cómo se dice? Pues nada más enseñarles lo que compré para que vean. Compré unas piezas de Kimberly Loaiza. No sé si la conocen. Es una muchacha youtuber súper famosa mexicana. Compré unas cosas de ellas, les voy a enseñar aquí. Quédense en este video para que vean todas las piezas que compré. Vamos a empezar. Compré de Shein y compré de Ross. También tengo unas otras cosas que les quiero enseñar. Primero vamos a empezar con esta, que está súper hermosa, que la miré. Me encantó desde que la vi. Espero que me quede. Miren. Está pero bella. Es size large. Empecemos. Me la voy a probar. Ok. Primero es esta falda que estoy enamorada. Me encantó. Me gusta cómo se mira la piel. Me fascinó. Desde que la vi, la quería comprar. Esta no es de Kim Loaiza. O sea, no vayan a pensar que es así. El top sí es de Kim Loaiza. No sabía con qué ponérmelo. Porque miren, está súper, súper crop. Está chiquitito. Entonces, ¿cómo me lo iba a poner? No estaba segura. Pero siento que con esto se ve hermosa. Lo único que la falda está un poquito muy larga. O sea, miren, yo soy bien chaparrita. Entonces, estando así de chaparrita, pues, ¿me imaginan? No, pero la verdad, ¿qué les parece a ustedes? Del 1 al 10, yo a la falda le doy un 10. Porque esto me encanta. Siento que se ve hermoso. La camisa le doy un 7 porque está muy cortita para mi parecer. O sea, para las personas que están súper flaquitas, pues está bien. Pero yo, imagínense si no traje el bracer, lo levanto y se enseña todo. Entonces, ¿qué les parece este? Díganme si les gustó, no les gustó. Les voy a dejar aquí la cuánto cuestan. Este es size large, las dos son large. Vamos para la siguiente. Pensaba que venía el set completo, pero no, tienes que ordenar por separado, así que tuve que comprar los dos. Primero compré uno y luego compré otro. Ok, miren, este es un short, así, ya veremos cómo me queda. Los dos son large y son de Kim Loaiza. Miren, ahí está, ahí pueden ver. Vamos a mirarlo. ¿Qué les parece? Es un set, la verdad que sí me gustó. Yo pensaba que algo como para hacer ejercicio, pero está muy caliente, está bien caliente, está calientito. Este sí es de Kimberly Loaiza y me gusta cómo se siente, están suavecitos. Este está como un poquito largo, pero está suavecito, se siente bien. Y los shorts, pues, están muy cortitos, como pueden ver. ¿Les parece? ¿Les gusta? ¿No les gusta? ¿Cuánto le dan? Yo le doy un 8. Para estar aquí en la casa creo que está bien, como para ahorita que está frío, está bien. Pero no está tan frío ahorita. Vamos con el siguiente. ¡Tadán! Ok, ahora seguimos con este. No estoy segura si se llama jumper, romper, jumpsuit, no sé. Yo solo sé que los que son así largos de pantalón, creo que se llaman rompers o jumpsuit, no sé, uno de los dos. Ustedes déjenme en los comentarios ahí abajo. ¿Cómo se llama? Si ustedes saben. Ok, este es de Kimberly Loaiza. Me gusta porque está cómodo, está suavecita, la tela se siente bien. Yo no traigo brasier, no necesito brasier, pero existen unas cositas que son para los pezones. Yo me lo puedo poner también, obvio, estoy aquí en mi casa, pero para salir, para que se tape. Otra cosa, un poquito lo que no me gustó fue que es un poquito transparente. Yo traigo un como chorcito de color piel, entonces no se nota, pero si se lo ponen con otro tipo
de, ¿cómo se dice? De ropa interior, sí se les va a notar. A mí me gusta, creo que está para el verano, está bien. Porque ahorita está, pues está frío, ¿verdad? Pero miren, de atrás me encantó esto porque está a gusto. ¿Qué les parece? Cuéntenme, díganme cuánto le dan. Yo le doy un 8 porque está rico, está a gusto. Vamos a la siguiente pieza. El siguiente es una camisita de Kimberly Loaiza. Muy preciosa, hermosa. Color negro. La ropa negra, ya saben. Según dicen, lo hacen ver delgado a uno. A mí no me crean, yo estoy gordita, así que yo no sé. Pero miren, esta cosa está bien preciosa. Está bien bonita. Está chiquita, pero ahorita me la voy a medir. Me encantó. Kimberly Loaiza, miren. Size large. Esta me fascinó, me gusta cómo se ve. Me la voy a poner ahorita para que la vean con unos jeans bien bonitos. Quédense aquí, no se vayan. Seguimos con esta camisa que les había dicho. Ok, yo me la puse con unos jeans. Así, hasta high-waisted. Me gusta cómo se me ven. No sé si alcanzan a ver los zapatos. Miren mis zapatitos. Me encantan mis huaraches. ¿Qué les parece esta camisa? De atrás. Según yo miré la foto, ahí la van a ver, se amarra aquí o se queda colgando aquí. No me acuerdo si se amarra o se queda colgando. Ahí la van a ver en la foto. Pero a mí me gusta cómo se mira para atrás. La verdad que me gusta cómo se ve. ¿Ustedes qué creen? ¿Les gusta o no les gusta? Le doy un número 10. Vamos al siguiente. La siguiente pieza es este. Estoy un poquito triste porque yo pensé que era... Es uno de dos piezas. Igual que el otro que les enseñé anterior. Pero también esta es large. Pero yo pensé que venía junto. O sea, yo pensé que eran los dos del mismo precio y venían iguales. Y pues nada más vine la camisa. Ya cuando la abrí dije, en serio. Yo estaba como bien emocionada por ver los dos. Pero no. Y la verdad que esperaba otra cosa. Sí, está bonita. Me la voy a probar ahorita. Pero no soy de este tipo de... Así de brillos tanto, como que no me gustan al 100%, entonces por eso no compré el otro pants. Pero bueno, me la voy a poner para que la vean. Es que esta casa... Aquí estoy, ¿qué les parece? A mí, en lo personal, no sé si hubiera si me gustó. Sí, sí, está bonita. Sí me gusta cómo se mira, sí, sí me gusta cómo se ve. Pero es un poquito apretada por mis brazos. Porque yo tengo brazos de luchadores. Yo estoy lista para dar unos buenos. No, no es cierto. Estoy bromeando. Pero mis brazos son muy gruesos, miren. O sea, así como hay piernas, aquí hay brazos. Aquí nomás chiquito, no sé qué tengo. Pero miren. Entonces, esto sí está como un poquito apretado. Y es size large. So, creo que tuve que haber pedido un extra large para la próxima. Pero a mí eso de andar haciendo regresos no me gusta. Aparte que está demasiado lejos, hasta China, ¿se imaginan cuándo me va a llegar? Y si es que me llega, o si es que llega para allá, vivo en Las Vegas, entonces no, no me gusta eso de regresos. ¿Qué les parece? Déjenme sus comentarios ahí abajito, ¿qué les parece? Así se mira detrás. Espero que les guste. Ok. Este me fascinó, me encantó desde que lo miré, me enamoré. Está muy de moda, yo lo he visto en muchas muchachas en TikTok y se miran bien hermoso. Se lo he puesto con camisas blancas, pero yo creo que voy a ponérmelo con una camisa negra porque no tengo blancas, creo que no tengo la verdad manga largas. Pues si un día mi esposo se anima a llevarme una TI, estoy lista. Ya tengo muchas outfits, así que quédense aquí. Miren, este es el último de Shein. Lo puse con esas botitas y este vestidito, la verdad que me encantó, me fascinó. Este vale $5 y pienso que está muy bonito. Me gusta el tipo de tela. La modelo se lo puso con una camisa blanca, pero yo no tenía camisa blanca, entonces me puse con esta negra. ¿Qué les parece? Cuéntenme, ¿les gusta o no les gusta? ¿Les gusta? A mí me gustó, la verdad que sí me encantó muchísimo. Primero empezamos con estos pants. Esto ya es de Ross, ¿ok? Lo compré hace una semana, dos semanas. Ay. Están bien a gusto. Me costaron $12.99. Es que no tengo nada para andar aquí en la casa. Entonces siempre me pongo mis leggings de ejercicio.
$12.99, miren. $12.99. ¿Sí se ve? ¿Sí se ve? Ahí se ve. ¿Qué les parece? ¿Les gusta? ¿No les gusta? A mí me gustó, la verdad. Ustedes déjenme en los comentarios qué les parece. Seguimos con este. Es otro pants, súper suavecito. Cuesta $8.99 y el suéter también costó $12.99 y es size large. La verdad que está muy, muy cómodo, bien a gusto. Me encantó bastante. Y seguimos con el siguiente. Y así se mira sin el suéter. La verdad que está bien suavecito, bien a gusto. Me encanta cómo se mira, miren. Está bien, bien a gusto. Yo siempre voy a darle promoción a Ross porque, claro, es mi trabajo, entonces tengo que darle promoción. Ahí encuentran muchas cosas en especial. Bueno, vamos con esta otra blusita. Casi no son muchas cosas de Ross, creo yo. Esta me costó $7.99. A mí me encantan las camisitas negras y así. Nunca uno se puede equivocar con estas. Vamos al siguiente. Ok, la camisa me la puse con estos pantalones como de vestir. Está a gusto, se siente bien suavecita. Es size large. ¿Qué les parece? ¿Les gusta o no les gusta? Déjenme en los comentarios si les gusta este tipo de videos para seguir haciendo más. O les quiero mostrar. Compré unas cositas muy bonitas de Shein. Miren, estos dos anillitos. Ay, no se mira. Uy, no se mira. Ok, miren. Estos dos anillitos son para, según para el esposo y la esposa. Esposa, wifey. Yo me tengo que comprar wifey, ¿no? Y luego el esposo, pues se lo tiene que poner Rafa. Miren. No sé si se alcanza a ver. Ay. Estoy tratando que se vea, pero bueno. Ahí les voy a dejar una fotito. Miren estos, qué hermosos. Me enamoré, me encantaron. A mí me gustan los aretes así. Y luego ordené dos cadenitas. Miren, así son como de una luna. Dos lunas, espérenme. Miren, así son las cadenitas. Son dos lunas. Una se debe poner más cortita y la otra más larga. Ahorita yo no me la puedo poner, pero están bien hermosas. Y está súper, súper barata la joyería de Shein. Así que yo la recomiendo al 100%. Y luego me llegó bien rápido. Pensé que iba a tardar más porque dijeron que hasta como el 28 o 26, algo así. Y me llegó hoy. Y miren otra, estas también hermosas. Son como tres. Miren, son como tres en una. Está bien, bien bonita. Ahí me van a seguir viendo en los próximos videos. Cuando me las pongan. Ahí les voy a recordar que es de Shein. Díganme qué les parece. Costaron como $1 y algo, creo $2, algo así. Miren, sí me puse la cadena. Bueno, me la puso Rafa. También hermosas, también bonitas. Me costaron $1.50. Ahí voy a dejar la fotito para que la vean. ¿Qué les parece? ¿Les encanta? ¿Sí o no? Miren estos hermosos aretes. Ya me los puse. Las cadenitas. ¿Qué les parece? Cuéntenme, ¿les gusta o no? ¿Qué les parece esta camisa? Es la última de este try on haul. Para dormir se me hace bonita. También quisiera pintarla porque tengo ahí pinturas para hacer tie-dye. Hasta aquí llegó este video. Si llegaron hasta este último video, se los agradezco de corazón. Denle like, denle subscribe. Déjenme en los comentarios si quieren ver más videos de este tipo. Díganme si les gustó o no les gustó. ¿Qué les parecen los precios? ¿Debo de hacer más videos así? Ya tenía como más de un mes de no hacer un video de estos. Gracias por estar aquí. Bienvenidos a todos mis nuevos suscriptores. Denle like, denle subscribe y los espero en mi próximo video. Denle subscribe y prendan la campanita para que les deje saber de cada video que subimos. Hasta la próxima. Bye.